Amigos, ¿cómo están? Es para mí un placer enorme poder volverlos a saludar hoy viernes. Y como se los había anunciado, hoy tengo un programa muy especial, muy interesante por el tema que vamos a abordar. Es un tema que poco se maneja en los programas agropecuarios y hoy quise traerlo a la mesa porque la mecanización del campo, los trabajos que se hacen en el campo para preparar la tierra, para establecer la siembra, son de suma importancia. Si algo falla, nos va mal. Siempre hablamos de nutrición, hablamos de análisis de suelo, de control de plagas, malezas, riegos, pero prácticamente nos olvidamos de lo que es la preparación del suelo, la maquinaria que se debe utilizar, cómo sacar el mejor provecho de esa maquinaria para tener mejores resultados y obviamente no perder dinero. Hoy tengo desde Ciudad Obregón, ingeniero. Así es, ingeniero, aquí estamos en Ciudad Obregón, Sonora. Desde Ciudad Obregón, Sonora, tengo enlazado al ingeniero Ricardo Obregón, también es Obregón, con quien voy a platicar hoy precisamente del tema de la mecanización del campo y otras cosas más relacionadas con eso. ¿Cómo estás, ingeniero? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias, ingeniero. Pues antes que nada, te agradezco la invitación por esta entrevista. Saludar a todas las personas que nos ven. Sé que no nada más en Sinaloa, a lo largo de estos meses que he visto las grandes entrevistas que han realizado, sé que nos miran en Centroamérica, Sudamérica, en Europa. Y la verdad es que, pues qué bueno que estén haciendo esta labor. No hay, yo no conozco este tipo de iniciativa dirigida al campo muy específica como lo hacen ustedes, ni aquí, ni en Sonora, ni en Sinaloa, salvo ustedes, ¿no? Entonces, felicitarte a ti y a tu equipo, Inge. Muchas gracias. Muchas gracias, Inge. Pues es un esfuerzo que hacemos por, de cierta manera, llevarle un poquito de conocimiento a los agricultores para que desempeñen mejor su labor. Vamos a ir a los mensajes de nuestros patrocinadores, que por cierto, pues son ellos los que hacen posible que estemos en este momento enlazados con ustedes a través de esta plataforma. Comparta la entrevista y si puede, dele seguir a la página para que le lleguen las alertas cuando estemos haciendo las transmisiones en vivo. Vamos a los mensajes y regresamos enseguida. Crucierra Max Beans es el tratamiento de semilla de frijol que protege su cultivo durante un periodo de 25 a 30 días contra enfermedades y plagas de suelo. Crucierra Max Beans también ofrece un amplio control en contra de insectos chupadores. Ayuda a que su cultivo de frijol exprese su máximo potencial de rendimiento. Crucierra Max Beans, adquiéralo con su distribuidor autorizado Syngenta. Yo siembro con semilla de frijol certificada Reina, la de mejor color y la más aguantadora para almacenar. Me da más alto rendimiento, más seguridad y mayor calidad para comercializar. Y para reforzar, Toro, mayor asimilación de nutrientes y protección contra las plagas. No arriesgues tu inversión, siembra semilla de calidad. Grupo Simpa, 6688-1187-26. Aprovecha precio de preventa. Somos CNK Semillas y llegamos para impulsar la evolución de las semillas y los agricultores, respetando el medio ambiente y las comunidades, con innovación y tecnología para obtener una mayor rentabilidad con los mejores híbridos de maíz. NK Semillas. Innovar para ser mejores. Inicia el nuevo ciclo agrícola. Prepárese para recibir la mejor recomendación de fertilización. Analice su suelo. En Agrotec Laboratorio contamos con el mejor equipo para analizar su suelo, follaje, agua y fertilizantes. Además, le brindamos asesoría técnica para que usted haga una inversión segura. Estamos en Juan José Ríos frente al IMSS. Llame al 6681-729199. Nosotros lo visitamos en su campo. Tenemos el mejor precio. Agrotec Laboratorio. Bien, antes de entrar de lleno con esta entrevista, déjeme decirle que ya Panorama ya están promoviendo lo que es la agenda agropecuaria. Dice que ahora que la agenda agropecuaria inicia en octubre. El año empieza en octubre. Ahora, la agenda agropecuaria incluye 15 meses para que usted pueda tomar sus anotaciones. Esta agenda agropecuaria la hacen con Gregorio Reyes para que lo identifique mejor.
Tiene información técnica actualizada de los cultivos de granos y hortalizas más importantes que se establecen en Sinaloa y ya puede reservar su agenda agropecuaria en Editorial Panorama o aquí con nosotros. Puede mandarnos un mensaje para ir a, haciendo la anotación para que usted pueda apartar su agenda agropecuaria 2022. Ahora inicia desde octubre, desde el mes que entra ya trae información para que usted pueda utilizar. Bien, vamos a entrar de lleno con la entrevista que para mí se me hace una entrevista muy importante. Eso, de esas agendas. Ya tengo la mía, está muy bueno este material. Exactamente. Bien, ingeniero Ricardo, si hablamos de mecanización del campo y si habláramos un poquito en referencia a cómo andamos de maquinaria en México. Pues mira, déjame decirte una cosa, ingeniero. Después de la tierra, el valor que el productor invierte más, precisamente, o que tiene más valor, son los tractores y los equipos, ¿no? La tierra como tal representa la mayor inversión que hace cualquier productor, pero enseguida sigue precisamente los equipos que ocupan para manejar esa tierra. En México se tiene estimado, ingeniero, que traemos aproximadamente cerca de 300,000 tractores, 320,000. Realmente tenemos un parque de maquinaria relativamente viejo, 20 años promedio. La reposición anual es alrededor de 6,000 tractores, entre 6 y 8,000 tractores, que es lo que se comercializa a nivel nacional. Pero de esos 6,000, 7,000 o 8,000 tractores salen de fuera de operación alrededor de 4,000 tractores, ¿no? Entonces, no te permite que haya un crecimiento sostenido, siempre se maneja en ese nivel, ¿no? Se requiere, pues, realmente tener más infraestructura de maquinaria para ser mucho más eficiente. Fíjate, en Estados Unidos, todo el parque de maquinaria representan 243,000 millones de dólares, ¿no? Si eso tú lo trasladas a moneda nacional, estás hablando casi de 5 billones de pesos. ¿Cuánto es el presupuesto del gobierno en este país para este año? Creo que son 8. Entonces, imagínate la importancia de la mecanización que tienen nuestros vecinos. Por eso son realmente unos agrotitanes, ¿no? Aparte de otras condiciones que ellos tienen. Pero imagínate 244,000 millones de dólares invertidos simple y sencillamente en maquinaria. Entonces, la maquinaria agrícola es estratégica para que cualquier país pueda ser autosuficiente, ¿no? Junto, claro, que con los avances tecnológicos de semillas, de fertilizantes, pero de nada te sirve todo eso si no tienes un equipo en óptimas condiciones, un equipo bien calibrado para que coloques la semilla donde la tienes que colocar, el fertilizante donde debe ser en cuanto a la dosis adecuada, y eso lo vas a obtener atrás de las máquinas, ¿no? Entonces, en México creo que tenemos un potencial más grande de modernizar nuestra maquinaria, porque así el productor pues tiene más capacidad de rendimiento y sobre todo más eficiencia. En eficiencia, precisamente, ¿qué tan eficientes somos utilizando la maquinaria con la que contamos, ingeniero? ¿Realmente se le saca el provecho que debe sacarle a un tractor? Desgraciadamente no. Aquí en México nos falta todavía mucha cultura del uso correcto y responsable de la maquinaria, ¿no? Estamos trabajando con muchos operadores que son empíricos, no estamos acostumbrados a leer manuales y eso realmente trabajamos con sistemas que pues, nos enseñaron nuestros padres, nuestros abuelos. Entonces, muy, muy pocos operadores se preocupan realmente por actualizarse, conocer lo que están haciendo, lo que traen, ¿no?, como responsabilidad. También esto es parte de la cultura de muchos productores, ¿no? Ellos prefieren soltarle el tractor a cualquier persona, pero su camioneta no. Esa no la sueltan ni a la esposa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el tractor lo ven como pues, un mal necesario muchas veces, el tractor y los implementos, pero sin la fuerza de ese equipo, pues no podríamos hacer gran cosa, ¿no? Imagínate, para generar un caballo de potencia, ingeniero, se requieren 8 personas sanas. 8 personas o 8 hombres jóvenes sanos te producen la potencia de un caballo. Imagínate toda esa fuerza, todo ese talento humano enfocado directamente a las actividades del campo, pues estaríamos todavía en la época de piedra, ¿no? ¿Por qué?
porque la mecanización nos permitió precisamente, ingeniero, usar esa potencia y que la gente pues se dedicara a otras cosas, ¿no? A ser doctores, científicos, investigadores, no estuvieran enfocados a cortar, a cegar, ¿no? Entonces, la mecanización tiene un impacto muy fuerte en cuanto a la economía de este país. Yo creo que tú sabes, ¿no?, que el PIB agropecuario de nuestro país es más grande que el PIB de Panamá, que el PIB de Suiza, de Suecia. O sea, lo que entra de recursos a este país, entra más recursos o divisas que por petróleo, que por turismo. Entonces, si nosotros le sacáramos máximo provecho a nuestros equipos, todavía tendríamos mucho más eficiencia, ¿no? Hay reportes o estudios que indican que el mal uso de la maquinaria nos puede costar entre un 5 y un 20% de productividad, ¿no? Porque desde que tú traes un subsuelo que va mal enterrado, desde ahí ya no estás haciendo bien el trabajo. O traes un tractor que va sembrando a 8 o 9 kilómetros por hora, olvídate, ¿no? O una rastra que va atravesada, todo eso va sumando y va sumando un negativo, ¿no?, que te impacta directamente en la productividad. Entonces, creo que sí hay mucho por hacer, definitivamente, en cuanto a actualizar los sistemas y en cuanto a que los usuarios pues le saquen máximo provecho, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes como empresa capacitan a los operadores? Por supuesto que sí, eso es una responsabilidad. Cuando nosotros vendemos un tractor, ingeniero, un equipo, generalmente el que debe entregar es el vendedor, ¿no? Y este vendedor lleva el equipo, lo entrega y se le da la explicación a detalle al usuario final y al propietario, ¿no? Para que ello suceda, bueno, pues se tiene un checklist en el cual se le va detallando, ¿no? Pero fíjate que cuando se vende un tractor, ahí empieza realmente la venta, porque ahí empieza precisamente la relación de darle seguimiento, una, a si entendió en el uso del equipo, dos, si se le está dando el mantenimiento adecuado, tres, pues conocer la satisfacción o insatisfacción por usar ese producto, ¿no? Y ahí es donde empieza realmente la relación, porque precisamente en el uso de los equipos pues nos damos cuenta de que se están usando bien o mal. Afortunadamente, pues ya hay tendencias muy buenas en cuanto a tecnología que nos va a permitir sacarle máximo provecho, ¿no? Ahorita te voy a platicar un poquito más de este aparato, ingeniero. Este aparatito que tú ves, que no pesa más de medio kilo, pero, hijo, ahorita te voy a platicar lo que hace este aparato en las tendencias. Excelente. Hablábamos de la capacitación de operadores. ¿En México habrá o hay en proyecto abrir, de cierta manera, una escuela, una aula para jóvenes que quieran estudiar la carrera, porque pudiera ser una profesión, ser un operador certificado, bien pagado, porque tienes la garantía de que ese operador sabe manejar la máquina tan costosa que le vas a entregar en sus manos? ¿Hay algo parecido aquí en México? Hasta ahorita, en forma formal, no. Como tal, no existe ninguna escuela, ninguna universidad de operadores, ¿no? Yo creo que es una oportunidad de negocio y oportunidad en serio que representa precisamente formar y capacitar y entrenar a los usuarios finales. Te decía hace un ratito, Chile, Argentina nos llevan años de ventajas, ¿no? Allá sí hay academias específicas donde pues se lleva a los operadores a capacitarse, ¿no? Aquí el gobierno de repente, hace años a mí me tocó ir a varios diplomados de uso de maquinaria, pero no son constantes, ¿no? Yo creo que sí le valdría la pena hacer una escuela enfocada directamente al buen uso de la maquinaria y también a las actualizaciones, porque la tecnología va prácticamente avanzando, va avanzando más rápido que nosotros en cuanto al conocimiento, ¿no? Entonces, ya no es posible manejar los tractores como antes. Sí, ahorita me hablabas de la importancia de que los implementos funcionen adecuadamente, que el caballaje del tractor sea el adecuado para el arrastre que va a hacer, la fuerza que va a tener. ¿Me pudieras dar algunos ejemplos? Por ejemplo, en el barbecho, ¿cómo debe andar la trocha? Para los que no les suena muy bien, es la abertura de las llantas del tractor. ¿Qué fuerza debe tener para qué equipos? Sí, mira,
hablando de un barbecho que te voy a comentar, ya el arado ya va de salida. Es otra de las tendencias, ya casi no se usa. Uh-huh. Lo que estamos viendo más es el uso de lo que viene siendo subsoladores, subsuelos, que te dan un trabajo de profundidad, pues mucho más que un subsuelo, que un arado, perdón. No te mueve tanto lo que es la estructura de la tierra. Uh-huh. Entonces ya el arado va de salida, prácticamente. Pero sí, así como hay arados de 3 discos, de 4 discos, no es la misma trocha. La trocha, para nuestros amigos que no sepan, aquí me voy a apoyar con este tractorcito. La trocha, mis amigos, es el centro de esta llanta a este centro, ¿no? No de cachete a cachete, sino de centro a centro. Bueno, esa trocha, mis amigos, no es lo mismo barbechar con 3 discos que con 4 discos o 5 discos, ¿no? Generalmente, cuando traes un arado de 3 discos, se requiere 1.47, 1.50 de centro a centro, ¿no? ¿Para qué? Para que se vaya el tractor en forma adecuada. Cuando estás hablando de un tractor de 4 discos, pues ahí estamos hablando que ocupamos 1.60. Cuando estamos hablando de uno de 5, pues 1.80, ¿no? Entonces, con los arados de vertedera sucede lo mismo. Una rastra, por ejemplo, ingeniero, hay rastras, tú escuchas a los clientes que te dicen, oye, mi tractor es un 7610, es 105 caballos, ¿le puedo poner una rastra 28? En el mercado de las rastras hay varias opciones, ligeras, medianas y pesadas. ¿Cómo te vas a dar cuenta de una rastra ligera, pesada o mediana? Es muy simple, aunque casi nadie lo sabe. Una rastra ligera es la que se considera que de 0 a 60 kilos por disco, es decir, se mide la cantidad de discos entre el peso de la rastra y te da un valor. Si ese valor queda de 0 a 60, es una rastra liviana. Si queda de 60 a 80, 90 kilos, es una rastra intermedia. Y si queda de 80, 90, arriba de ese valor, estás hablando de una rastra pesada, ¿no? Pero mucha gente dice, es 28, yo he visto los 76 días con 28, pero hay de rastras a rastras, ¿no? Y eso es algo que deben de saber para poder elegir un equipo adecuado, porque desgraciadamente elegir un equipo en pésimas condiciones nos cuesta dinero, nos cuesta tiempo y nos cuesta productividad, ¿no? Y algo muy importante, ingeniero, es el mantenimiento de los tractores. Mira, para que te des una idea, en este tractor que ustedes ven aquí, es un tractor 70-50, en la del mundo real, estamos hablando que sería un tractor de 195 caballos. Uh-huh. Bueno, esos 195 caballos salen de este motor. Este motor nos entrega 195 caballos, pero de aquí a acá tenemos una pérdida tremenda en todos los tractores, es normal. ¿Por qué? Porque en el traslado de esa potencia hacia lo que vienen siendo los ejes, traemos ahí una serie de flechas, de engranes, traemos una serie de elementos que nos van quitando potencia, ¿no? Nos va quitando potencia cuando usamos una válvula del hidráulico, nos va quitando potencia cuando activamos la toma de fuerza, eso es normal. Aquí nosotros tenemos el corazón del tractor, pero ya en el desempeño nosotros podemos perder hasta un 30% de potencia. ¿Y qué sucede si con eso, ingeniero, a eso le agregas que tú traes las llantas mal infladas, ya sea que traigas más libras o menos libras, traes un problema de oposición de resistencia del suelo al avance del tractor? Si a eso le agregas que de repente nuestros tractores no traen los contrapesos, como este, mira, se los quitó mi hijo, se los regalé cuando tenía 5 años, ¿no? Bueno, si a eso y en el campo se ve, ¿no? Sí. Se ve que andan sin contrapesos, pues le quitas la capacidad tractiva, ¿no? O el tracción. Si a eso le agregas que traes filtros sucios en el motor, pues no entra la cantidad suficiente de aire y perdemos potencia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si nosotros no traemos con nuestros mantenimientos adecuados, pues estamos perdiendo potencia. O sea, no se trata simple y sencillamente de traer los tractores limpios, no. Los tractores tienen que andar en la tierra y para eso son. Lo que sí no se vale es irnos con los radiadores sucios. Algo muy común, ingeniero, es que en las válvulas del hidráulico, generalmente cuando acoplan los implementos, está todo lleno de tierra. Tú metes lo que viene siendo la manguera con los coples, con tierra. ¿Y qué pasa ahí? Que esa tierra, ingeniero, al mezclarse con el aceite, generan una pasta. Sí. Una pasta muy abrasiva. Y los engranes de las transmisiones siempre están haciendo esto. Pero ese aceite contaminado con tierra, con polvo, pues lo que está haciendo es desgastar, suelta rebaba. Hay filtros y hay filtros, pero también le estás quitando potencia. Si tú le pones un aceite malo, que no sea el original,
¿Qué es lo que pasa? Un pistón lo que hace es sube y baja, sube y baja. Y lo que separa el pistón de la camisa es una película infame de aceite, pero si ese aceite no es de calidad, lo que viene siendo el deslizamiento del pistón se hace más fuerte, más pesado. Te pide más potencia para poder mover bien los pistones, porque tu calidad de lubricación no es la adecuada. Entonces, todos esos puntitos, ingeniero, le van quitando la eficiencia a tu tractor. De tal manera que si tú traías un tractor de 150, 180 o 90 caballos, pues que vas a traer al final de cuentas el 30% menos, ¿no? Entonces, es importante darle mucho valor a lo que vienen siendo los mantenimientos diarios, ¿no? Y eso también es vida al tractor, ahorrarte dolores de cabeza, porque cuando más lo ocupas, que el tractor se descompuso. Y pues desde luego, imagínate, la tierra o la agricultura es muy corta los ciclos. Un maíz, estamos hablando de 150, 180 días. Un día de maíz equivale a cuánto de la vida de la persona, ¿no? Entonces, tú tienes que tener la planeación de tus cultivos en cuanto a una estrategia bien definida, pero esto es tu fuerza, ¿no? Esto es la fuerza que tienes tú para cumplir con tus proyecciones de preparación hasta la cosecha. Es bien interesante eso del mantenimiento de la maquinaria, las horas de trabajo que se le dan al tractor y el mantenimiento oportuno. Y en algunas ocasiones lo hemos platicado, se pasa toda la temporada muerta, que llamamos ahorita como la que estábamos en días pasados, y la maquinaria ahí está guardada. Y cuando vamos a empezar a trabajar, empezamos a engrasar, empezamos a lavar, a darle mantenimiento al tractor, o algunas veces empezamos a trabajar y se nos descompone el tractor porque en temporada muerta no le dimos mantenimiento. Claro. Sí, fíjate que es muy triste ir a los campos, y de cada 10 campos que me toca ir, ingeniero, veo una tendencia muy fuerte de que el 80% de los campos tienen sus tanques de combustibles. Haz de cuenta que este es el tanque, ¿no? Lo tienen, sí, lo tienen en unos nichos muy bonitos, tienen bien pintadito, pero directamente en el sol. ¿Qué pasa? Sale el sol y todo el día, aquí está el tanque, perdón, ya se ve, todo el día el tanque recibe la solarización. ¿Qué es lo que está pasando? Que el diésel, al final de cuentas, es un líquido y reacciona, se empieza a evaporar. El productor pierde dinero porque se transforma de diésel a agua. Un litro de agua pesa 1 kilo, ingeniero. Un litro de diésel pesa 850 gramos. Tú vas, llegas con tu tractor, le depositas el diésel, y lo que estás depositando es agua. Perdiste dinero porque el diésel te salió un recurso, ¿no? Pero esa agua también se va directamente al sistema de inyección. Y hablando, por ejemplo, de estos tractores que traen inyección electrónica, para que te des una idea, ingeniero, estos tractores traen inyectores que es 30 veces más delgado que nuestro cabello. Entran con una presión tan precisa y tan fuerte. Imagínate 2,750 kilos de cemento, de esas pilas son alrededor de 25, no sé cuánto, de 50 bultos de cemento, todos apilados en una superficie de 1 centímetro cuadrado. Entra con esa presión que al entrar ese diésel con tal presión se pulveriza. Y al pulverizarse, se atomiza y nos entrega precisamente la explosión al momento que sube el pistón, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que son sistemas muy delicados, que si le entra agua, lo que hace es que abocina el inyector y se hace más grande y obviamente consume más diésel, ¿no? Entre otros daños más peligrosos. Me toca ver también en los campos que los tractores están en el vil sol. En el vil sol, llueve, truena, relampaguea, llega la lluvia, se llenan de tierra. Hay una reacción química en los implementos, aunque sean de metal, Inge, que al entrar en contacto humedad con tierra y sol, ¿qué es lo que sucede? Que generan óxidos y empiezan a debilitarse. Entonces, como les repito, los tractores, los implementos son para trabajar la tierra, pero al momento de almacenar, vale igual o más que darle un mantenimiento preventivo a todos los tractores. Porque un tractor en el sol se acaba más que trabajando. Y es muy triste, ¿no? Muy, muy interesante los tips que nos estás dando, ingeniero. Vamos a ir a unos mensajes. Y Okay. Regresando, para que nos hables de la presión correcta que deben de traer las llantas del tractor,
Perfecto. Y algunos otros tips más que hay por ahí que tú tienes para sacar el mayor aprovechamiento de la maquinaria agrícola y para que nuestros audio, la gente que nos está viendo, pueda mandar sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, lo que quieran saber sobre el manejo adecuado de la maquinaria agrícola. Después de los mensajes, vamos a regresar para continuar con esta interesante charla con el ingeniero Ricardo Obregón de la empresa New Holland. Somos CNK Semillas y llegamos para impulsar la evolución de las semillas y los agricultores, respetando el medio ambiente y las comunidades, con innovación y tecnología para obtener una mayor rentabilidad con los mejores híbridos de maíz. NK Semillas. Innovar para ser mejores. Yo siembro con semilla de frijol certificada Reina, la de mejor color y la más aguantadora para almacenar. Me da más alto rendimiento, más seguridad y mayor calidad para comercializar. Y para reforzar, Toro, mayor asimilación de nutrientes y protección contra las plagas. No arriesgues tu inversión, siembra semilla de calidad. Grupo Simpro, 6688-118726. Aprovecha precio de preventa. Inicia el nuevo ciclo agrícola. Prepárese para recibir la mejor recomendación de fertilización. Analice su suelo. En Agrotec Laboratorio contamos con el mejor equipo para analizar su suelo, follaje, agua y fertilizantes. Además le brindamos asesoría técnica para que usted haga una inversión segura. Estamos en Juan José Ríos frente al IMSS. Llame al 6681-729199. Nosotros lo visitamos en su campo. Tenemos el mejor precio. Agrotec Laboratorio. Crucier Max Beans es el tratamiento de semilla de frijol que protege su cultivo durante un periodo de 25 a 30 días contra enfermedades y plagas de suelo. Crucier Max Beans también ofrece un amplio control en contra de insectos chupadores. Ayuda a que su cultivo de frijol exprese su máximo potencial de rendimiento. Crucier Max Beans, adquiéralo con su distribuidor autorizado Syngenta. Bien, vamos a continuar con esta interesante entrevista con el ingeniero Ricardo Obregón. El tema es mecanización del campo. Algunos tips para sacar el mejor aprovechamiento de la maquinaria agrícola. También aquí tenía comunicación con Lourdes Rudiño. En los próximos días vamos a tener una entrevista con el subsecretario de Seguridad Alimentaria, Víctor Suárez. Estamos contactando con él para tener una entrevista para ver cómo viene el ciclo, cómo viene el programa de gobierno para el siguiente ciclo agrícola. El ingeniero Ricardo Obregón me platicaba antes de entrar al programa también que hay problemas a nivel mundial, ¿no?, de abasto de maquinaria agrícola. Algo así me comentabas, ingeniero. Sí, es correcto, ingeniero, en todo lo que son las industrias pues enfocadas a lo que son la mecanización, tanto en tractores como en implementos. Ahorita hay un problema de desabasto pues, de materiales, ¿no? Esto derivado pues, de la pandemia. Muchas empresas trabajaron al 50%, otras prácticamente las descansaron. En el manejo del acero pues, se ocupa mucho el oxígeno. Entonces, lo que pasó en el canal de Suez también, que duró bloqueado por el accidente de los barcos, esos limitó también pues el traslado de los elementos que se ocupan para armar tractores, ¿no?, implementos y todo tipo de maquinaria. Entonces, a nivel mundial, no solo en México, tenemos esa problemática de disponibilidad de inventarios, ¿no? Yo he visto reportes de diferentes lugares en el cual prácticamente tienen pedidos ya colocados, prácticamente toda la producción está vendida de maquinaria, ¿no?, de aquí a lo que resta del año, pero está complicado. Esperemos que pues se vaya regularizando esta situación, ¿no? Porque sí es... ¿Esto no pone en riesgo también el abasto de refacciones, ingeniero? No, porque bueno, generalmente todas las marcas, o hablando por la que yo represento, tienen abasto para, y de toda la vida, ¿no?, para precisamente mantener trabajando los tractores en el campo, ¿no? Más que nada enfocado a lo que son la fabricación de los equipos. Bien, entonces, retomando el tema de mantenimiento, de mejor aprovechamiento de la maquinaria, me ibas a mostrar un aparatito por ahí que están manejando. Bueno, sí, mira, hablando de tendencias, ¿no?
qué es lo que se viene para la agricultura y pues en el sector de maquinaria. Pues te decías también hace un rato, ingeniero, que una problemática muy seria es el factor humano. Sí. Los agricultores todos los días, y yo platico con ellos en Sinaloa, en Sonora, en las bajas donde yo voy, y de diferentes sectores, ya sean graneros, ya sean horticultores, fruticultores, pues de todo tipo de sector, ¿no? Es el tema de conseguir elementos humanos que sean responsables. Es un problema muy serio ahorita conseguir gente que quiera trabajar responsablemente. Es muy diferente querer trabajar a trabajar responsablemente, ¿no? Uh-huh. Y ese es un problema que se están enfrentando los productores, ¿no? Conseguir operadores no es fácil, la verdad que está muy difícil conseguir operadores, no quiero encontrar, pero operadores responsables con lo más elemental es muy difícil. Entonces, hay una marcada tendencia a la robotización. De hecho, CNH a través de Case fue la primera marca de tractores a nivel mundial que en el 2016 sacó un Magnum prácticamente autónomo, un tractor de 420 caballos que no ocupa operador. A través de una tableta lo programas, si se va a trabajar, puede trabajar las 24 horas del día sin ningún problema. Son tractores prácticamente autónomos. Fuimos la primera empresa CNH que desarrolló esta tecnología. Hay proyectos en Europa como el ROPS 4 Crop y el proyecto Scorpion, donde están sacando fumigadoras también, igual robots, para ir a lugares donde no llegan los tractores, sobre todo en viñedos, donde tienen problemas de accesibilidad. Aquí en la Ruta del Vino, pues tenemos una topografía también complicada en Ensenada, en el Valle de Guadalupe. Creo que les va a dar muy buen resultado llegar con esos robots a fumigar donde no son drones, ¿no? Son robots como tal, con tracción. A una tendencia muy interesante ahorita, ingeniero, es el Uber en los tractores. En Estados Unidos, en Kansas City, hay una empresa que se dedica precisamente a rentar maquinaria, como los Ubers con los carros, en los cuales te la rentan por día o por horas o por semanas, la famosa economía colaborativa, ¿no? Uh-huh. Chile también ya tiene una empresa que planea traer sus operaciones aquí a México y a Colombia, también para llevar ese concepto de Ubers, maquinaria agrícola. En Chile les ha dado excelentes resultados. Precisamente a raíz de que, pues te decía hace un ratito, ¿no? Comprar una maquinaria es la segunda inversión más cara que tiene un productor después de adquirir tierra. Y algo muy interesante, te quería enseñar este aparato. Este aparato, ingeniero, que tú lo ves a través de arneses y lo que viene siendo este cuadrito, es prácticamente lo que está ahorita marcando tendencia, es apoyarnos en lo que es la telemetría. La telemetría, ingeniero, no es más que usar datos que nos manda este aparatito directamente ya sea a nuestra computadora o a nuestro celular. ¿Qué datos nos manda este aparatito que tú ves aquí con los arneses? Bueno, los datos que nos manda, ingeniero, son prácticamente todos. Tú puedes ver dónde anda tu tractor, tú puedes ver a qué hora se encendieron la máquina, tú puedes ver a qué hora la apagaron, tú puedes ver cuánto diésel tiene cuando lo prendieron, cuánto diésel tiene cuando lo apagaron, si te robaron diésel o falta diésel, o que haya una variación no anormal de diésel, el aparato te dice. Te dice cuánta superficie trabajó en hectáreas, en qué tanto tiempo la hizo, qué tanto diésel gastó desde el campo hasta la parcela, qué tanto diésel gastó en la parcela, te dice a qué revoluciones traes tu tractor, te dice cuándo le toca el servicio, te avisa para los mantenimientos preventivos, te avisa si hay algún problema serio en el motor. Entonces, prácticamente es la gestión de datos de tu tractor a través de este aparato. Unos dirían, no, es que estos aparatos van directamente para tractores muy modernos como este o como este, ¿no? Este es un Magnum, este New Holland. Pero la realidad es que no es así. Ya la tecnología nos ha permitido, ingeniero, llegar a los tractores más básicos. En el caso de New Holland, nosotros lo podemos adaptar desde el tractor más chiquito, que es el Boomer 25, 27 caballos, que metes entre hileras, hasta prácticamente lo más grandote que manejamos, ¿no? Entonces, es un aparatito que te puedo decir que su costo no sale tan caro como un celular de mediana capacidad.
Y el uso, ingeniero, es tan sencillo y tan práctico que esto es lo que a mí me encanta, porque al ser mucha información y mucha tecnología que te da, no está peleado con la simplicidad de poder interpretar y de poder calcular y de poder prevenir el uso adecuado de tu tractor. Entonces, la telemetría nos está ayudando tremendamente a ser más eficiente al productor. Yo con esto y con los mecánicos, con los encargados de servicio de nuestros distribuidores, ellos están al tanto de cómo está ese tractor. Le avisan al productor, oye, tu tractor ya trae 300 horas, ya le va a tocar el servicio, te lo voy a mandar tal tiempo, ¿no? Oye, tu tractor le faltó diésel, lo están trabajando con muy poco diésel, le van a pegar en la torre a la bomba de inyección, échale más diésel. Oye, tu tractor no está trabajando en la parcela que tú quieres trabajar, está en otra parcela. Te avisa si lo cambiaron de parcela. Tú como dueño, tú puedes hacer un mapa y tú puedes indicarle, si sale de esta zona en específico, me manda una alerta. O sea, que tú, si andas en Kunmundú, si andas en Bikam, si andas en la India, si andas en Charay, en tu celular, pues donde quiera tenemos señal, ¿no? Bueno, con este aparato, ingeniero, prácticamente te vas a dar cuenta a qué horas, quién, cómo y cuánto nos hizo ese tractor. Entonces, la telemetría es algún concepto de aprovechar el tractor, ¿no? A eso, si tú le... Sí, adelante, ingeniero. ¿Y se está generalizando el uso de este aparato, ingeniero? Lo que te quiero decir es que nosotros en New Holland, en los tractores... le vamos a llamar los tractores utilitarios, que son de 90 a 140 tractores, a partir de este año ya se lo estamos implementando. Todo lo que nosotros estamos vendiendo ya llevan instalado este aparatito, ¿no? Entonces, excelente. La idea es que le saques el máximo provecho como dueño y nosotros como proveedores de maquinaria, tecnología, estar al pendiente de esas máquinas. Precisamente, ¿por qué? Porque también le das un valor agregado a tu calidad de servicio, pues. Porque un tractor te sale más caro reparar que prevenir. Exacto. Y con este equipo, tú previenes prácticamente, ¿no? Entonces, somos pioneros aquí en México de esta tecnología. La verdad, como te digo, es muy amigable para que los operadores, los dueños, los administradores lo puedan usar, ¿no? Y fíjate, te comento. Tenemos un caso en Guasave. En Guasave el cliente nos ha comprado dos tractores de 140 caballos. Bueno, el señor radica en Estados Unidos. Uh-huh. Y él desde allá a Estados Unidos ve qué está haciendo su tractor acá para el rumbo de Guasave, ¿no? Excelente. Entonces, imagínate las ventajas y bondades que tiene, ¿no? O sea, se acabaron los malos manejos, pero también se acabaron daños por falta de prevención. O sea, esto es ganar-ganar, ¿no? Y lo mejor del caso, ingeniero, es que esto es mexicano. Esto se desarrolló aquí en Monterrey, con una empresa en Monterrey, que somos socios. Entonces, pues imagínate. Orgullo mexicano. Totalmente. Qué excelente, excelente equipo, porque sí, efectivamente, a veces el tractor lo mandas a un lado y se va para otro. A veces le sacan diésel. Bueno, tantas cosas que hacen a veces los operadores que no están comprometidos con el patrón a trabajar. Exacto. Y a cuidar la empresa a la que pertenecen y que les da de comer todos los días, ¿no? Por supuesto. Y es que, mira, no nada más te roban el diésel, te roban el tiempo. Exacto. Te roban el tiempo y ese ya no se regresa, el diésel como quiera que sea, pero el tiempo ya no. Y si tú ya traes tu estrategia de preparación, pues muy acotada, la agricultura no te da mucho espacio, ingeniero. Tú sabes que si vas a sembrar otoño-invierno... pues no te puedes pasar de las fechas, ¿no? Yo veía, por ejemplo, un programa que hiciste en la variedad de frijol reina, que decía, no, pues es que lo adecuado es en octubre, en tal fecha, tal fecha. Si por un mal uso, una falla de mi tractor, yo me brinco hasta noviembre, pues me sale más caro lo que yo estoy perdiendo en productividad. Exacto. Que lo que me va a salir reparar mi máquina, pues. Es con correcto. Con este sistema, olvídate. Entonces, nos va a prevenir eso, gente. ¿Qué otras novedades vienen, ingeniero, en cuanto a maquinaria agrícola? Pues mira, nosotros, lo que es New Holland, estamos manejando fuertemente en lo que vienen siendo motores que sean eficientes en cuanto a la potencia que te entregan, pero también en los consumos y sobre todo en las emisiones. Uh-huh. Para que te des una idea, el mercado norteamericano, ingeniero, ya no te acepta ningún tractor que no sea de bajas emisiones. ¿Emisiones a qué se refiere?
todos los motores de combustión interna, ingeniero, tienen cuatro ciclos: admisión de aire, compresión, combustión y escape. Y en el escape precisamente es donde se va todos los gases contaminantes a la atmósfera, a calentar nada más. Bueno, lo que es New Holland es pionero en el desarrollo de motores de bajas emisiones. ¿Qué es lo que sucede? Que esos gases, en lugar de enviarlos a la atmósfera, se recirculan internamente en el motor y se transforman en energía. Entonces, New Holland está trabajando fuertemente en la famosa huella de carbono, en el cual prácticamente nuestros motores, todo lo que comercializamos en México, son motores emisionados. De hecho, somos la única marca que desde el tractor de 27 caballos hasta el de 340 son motores emisionados. ¿Qué significa eso? Que contaminan menos. Y te doy otro dato: New Holland y CNH le venden motores a otras marcas de maquinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos un desarrollo tremendo. Acuérdate que nosotros pertenecemos al grupo Fiat. Uh-huh. Fiat tiene más de 100 años en el desarrollo automotriz de vehículos, ¿no? Para que te des una idea, en Turín, en Italia, tiene un centro de investigación que ha desarrollado 600 patentes, creo, en cuanto a lo que vienen siendo motores. Uno de ellos es el sistema de inyección Common Rail que te platicaba, el motor Tetrafuel, que trabaja con cuatro tipos de combustible, el motor biturbo, muchas cosas que han desarrollado, ¿no? Y ahorita estamos trabajando fuertemente. Algo que viene también como tendencia, ingeniero, son las impresiones 3D, lo que viene siendo, pues, prácticamente la gestión y la producción de refacciones, de partes, a través de la impresión 3D. Lo que viene siendo, Hewlett Packard desarrolló una impresora que es la HP Metal Jet, con la cual prácticamente, pues, tú puedes generar y hacer una refacción a las necesidades de tu maquinaria, ¿no? La impresora no está muy carita, nomás $399,000, ¿no? Pero el costo-beneficio que se ha hecho es que sí es más rentable, porque en cuestión de horas te tienen tu refacción a la medida que tú ocupas, inclusive hasta personalizada, ¿no? Si tú la quieres personalizada con un código, con un color específico. Entonces, la impresión 3D yo creo que nos va a quitar muchos dolores de cabeza, y más en esta situación de desabasto de algunas piezas. Estamos hablando también, pues, lo que comentaba, la robotización. Aquí realmente lo que viene siendo los robots, yo me quedo impresionado con el avance que hay. En el 2009, para que te des una idea, se vendieron 60,000 robots para uso industrial. En el 2015 había ya 240,000. Y en el 2019 estábamos hablando de 2.6 millones de robots industriales a nivel mundial, ¿no? Entonces, al tener prácticamente una agricultura robotizada, pues vamos a ser mucho más eficientes, porque la tierra ya no crece y la población sí, y se busca, pues, tener y producir alimentos para todos. Para que te des una idea, ingeniero, la industria automotriz te demanda aproximadamente, o más bien, usa el 50% de sus actividades, la hacen los robots. Entonces, nosotros, de hecho, en la fábrica que tenemos en Querétaro, porque es fábrica, no es armadora, aquí en México nada más hay dos fábricas, una de un venado y nosotros. Las demás son armadoras. Bueno, nosotros en la fábrica tenemos un grupo de robots que se encargan de hacer este tipo de trabajo, ¿no? Qué interesante, la verdad, conocer qué hay detrás de una maquinaria agrícola que nosotros nomás la vemos pasar a veces por las calles o la vemos trabajando en el campo, y no sabemos todo lo que hay atrás y todo lo que viene para mejorar la actividad. Y como dices tú, ingeniero, pues sustituir la mano de obra que no quiere ser responsable con otras tecnologías. Es correcto. Y fíjate, el tema del consumo de combustible, ingeniero, es un tema muy sentido por el costo. Ya sabemos cuánto anda un litro de diésel, ¿no? Y sí, el hecho de que no traigamos operadores responsables todavía nos incrementa, pues, porque te lo revolucionan de más, te lo revolucionan de menos, o no traemos el equipo bien nivelado. Para que te des una idea, ingeniero, del 50% de toda la totalidad de petróleo que se utiliza en el mundo, el 50% de ese petróleo se usa precisamente para los carros, para los vehículos, ¿no? Incluidos los tractores agrícolas. Entonces, imagínate el valor que representa eso en erogación. Yo he hecho cálculos más o menos, pero, por ejemplo, una hectárea de maíz, el uso de la maquinaria, ingeniero, representa de todo tu costo de producción
Representa cerca del 31 al 34%. O sea, de esos 37 o 40 mil pesos que le metes para producir una hectárea de maíz, pues te llevas el 30% mínimo de costo de operación de producción con la maquinaria. Ya no te quiero decir en tomates o en pepinos, donde el uso de la maquinaria es más intensivo, ¿no? Sí, sí. Y claro que una máquina se paga más rápido entre más horas se la lleve en el campo, pero hay que hacerlo bien. Eso es importante para sacarle el máximo provecho, pues. Correcto. Ingeniero, pues muchísimas gracias por haber aceptado platicar con nosotros, darnos esta, pues, estos tips, esta información tan importante para los productores, que conozcan realmente qué es lo que tienen en su campo, cómo lo deben de cuidar y cómo sacarle el mejor provecho. ¿Algo que me quieras agregar, ingeniero? El tiempo es libre, lo que tú gustes. Pues muchas agregar. Gracias. Sí, mira, pues yo les quisiera dar un tips a nuestros clientes y a nuestros amigos, los que nos están viendo ahorita y los que nos van a ver después en las repeticiones, que pues es muy importante ser responsables con nuestras máquinas. Siempre me preguntan, oye, ¿cuánto dura este tractor? La teoría te dice que un tractor te dura entre 10, 12 mil horas. La realidad, y hay muchas realidades, es que o te puede durar 3, 4 mil horas y traes operadores tremendos, pero también tenemos casos de éxito que andan con 25, 30 mil horas como si nada. Sí, por fuera ya es gastado, digo, sí. La maquinaria está muy sujeta a la temperización, ¿no? El medio ambiente hace daños. Fíjate, tenemos un cliente en la Costa Hermosillo que le vendimos un 76 días tracción sencilla. En un año le metió cerca de 2,200 horas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos indica eso? Que son para trabajar, pero hay que trabajar responsablemente con los equipos. Exacto. ¿Cuál es el secreto, ingeniero, para que tu máquina te dure prácticamente, pues, mucho tiempo? Son cuatro puntos que debes de considerar. Un buen uso me refiero a unas buenas revoluciones, a una buena calibración de los implementos, que el subsuelo no ande así o que no ande así, o que ande bien alineado las trochas, que traiga precisamente una buena libraje de las llantas. Rápidamente platicamos de eso. El uso de refacciones y lubricantes originales, eso es vital para cualquier equipo, porque todo el fabricante hace pruebas de aceites y filtros y otros más accesorios, y resulta que los que nosotros comercializamos es lo que más nos da tiempo de vida. Fíjate, una anécdota rápida te la platico. Uh-huh. Un cliente traía un tractor de estos. No, era de estos, perdón. Era más grande. Era un tractor de estos. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Que traía un arado que traía muchas fugas de aceite. Ese arado goteaba mucho aceite, ¿no? Entonces, lógicamente, ingeniero, le vaciaba el depósito del aceite del tractor, ¿no? Uh-huh. Y ahí se alimentaba. El operador se dio cuenta y le echó una marca de aceite muy buena, una marca excepcional, pero no era la del tractor. El tractor de este tipo trae alrededor de 4 o 5 computadoras. Detectó que no era el aceite original, se protegió y se apagó. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que cerca de 200 litros de aceite tuvo que tirar a la basura ese señor, porque no era el aceite original. Pero los tractores que no traen ese sistema, ingeniero, ¿cuándo nos va a avisar? Cuando tronó la máquina. Y va a salir mucho más caro que 200 litros de aceite. Exacto. Entonces, usar refacciones, lubricantes y accesorios originales es vital. El otro punto importante, ingeniero, es la mano de obra calificada, ¿no? La mano de obra no es el maestro tuercas. Hay muy buenos mecánicos por todo México, pero no se actualizan, pues. Hey. Y hay maquinaria que trae paquetes que se tienen que actualizar. Entonces, ¿dónde vas a obtener eso? Con los distribuidores. De ahí más. No hay dónde más, pues. Y el otro punto muy importante, ingeniero, y que es mucho valor y que casi nadie lo toma en cuenta, es ¿cómo almacenas tu maquinaria? Pues. Uh-huh. Porque sí, cierto, al año no lo estamos usando muchas veces, sobre todo los productores de grano, usamos cierto periodo, pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando termina los dejas en el sol y ahí se te acaba una máquina muy rápida, pues. Si tú atiendes estos cuatro consejos, vas a tener máquina para toda la vida, ¿no? Ahora, yo les quiero hacer una recomendación muy importante a nuestros amigos productores. Cuando tú vayas a cambiar llantas, procura cambiar llantas radiales. La mayoría de los tractores en México traen llantas convencionales. La llanta radial, al tú ponerle una llanta radial, tu tractor va a ser prácticamente otro. Haz de cuenta que ves una muchacha muy bonita con tenis y pones tacones y va a cambiar completamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede, ingeniero? Que la llanta radial te permite traccionar más,
traccionar más porque traes menos libras de presión, traes más superficie de contacto. ¿Qué es lo que pasa con una llanta convencional que hace esto? Y el patinaje, ¿qué es lo que sucede? Te compacta el terreno, te hace daño en el diferencial, avanza menos, consume más diésel. La llanta radial no. La llanta radial lo que hace es que toda la superficie de contacto de la banda de rodamiento, como ves aquí, tiene prácticamente sujeción a la tierra. Y la llanta convencional generalmente es donde están mis dedos, pues, o sea, no se aprovecha todo. Entonces, yo siempre le digo a nuestros clientes, sí, es un poco más de valor, pero se paga solo, ¿no? Exacto. También siempre usen llantas radiales. No es nada más usar llantas radiales, también es saber calibrar la presión de aire. Generalmente las llantas radiales ocupan máximo 20 libras de presión atrás y adelante 22, ¿no? Los clientes se asustan, ingeniero, porque de repente le den lonjitas a la llanta y dicen, oye, pues está muy baja la llanta. Precisamente ese es el secreto. Cuando tengan una llanta radial y la vean con lonjita, es normal. Es normal, ¿por qué? Porque está diseñada para aguantar esas presiones y está diseñada para tener mucho mejor capacidad de tracción. Entonces, eso es importante, llevar una buena presión en las llantas de aire. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Hay que hacerlo en la casa o en el campo, no lo hagamos en las tierras, porque si yo lo hago en las tierras, ya mi llanta va caliente y me va a mentir las libras de presión. Lo mejor es hacerlo directamente en el campo, ¿no? Algo muy importante también que le quiero dar de consejo a nuestros amigos productores es que lean el manual. Cuando compren un tractor, si no lees el manual, no puedes hacer una guía rápida. Yo Exacto. siempre digo a nuestros operadores, el manual es tu Biblia. Y esa Biblia aquí te va a enseñar a decir el Padre Nuestro del tractor, el Ave María de la transmisión y el Santa y el Jesús de lo que viene siendo el diferencial, ¿no? ¿Por qué? Porque en el manual te dice todo. Te dice todo, te dice por qué falla, te dice cómo sacarle máximo provecho. Viene en español y con muñequitos, o sea, no es nada complicado leer un manual, ¿no? Y si tienes dudas, pues obviamente en los distribuidores hay gente capacitada que te puede dar mucha información de valor, ¿no? Y desde luego algo que también es importante considerar, ingeniero, los implementos. Sí. Muchas veces nos enfocamos en los tractores, en sopletear filtros, checar niveles, pero no checamos cómo está el estado físico y mecánico de los implementos. De repente yo traigo un subsuelo con zapatas desgastadas que no van entrando, me vuelvo loco cortando tercer punto, alargando brazos y no va a entrar, nomás va a rayar, no va a ser buena calidad de trabajo, ¿no? O traigo en las rastras disquitos de CD, sí. prácticamente que no me están haciendo el trabajo adecuado, ¿no? O traigo un tiradero de aceite en los pistones, ya sea el de la rastra, del arado, de la sembradora, la fertilizadora, pues todo eso me cuesta, ¿no? Entonces, son datos que, o información que deben tomar mucho en cuenta, ingeniero, para proteger, cuidar y sacarle máximo provecho a sus equipos. Hay muchísima más información que, pues, con gusto, con cualquiera de nuestros distribuidores podemos darles, ¿no? Excelente, ingeniero. Pues muchísimas gracias. La verdad, muy ilustrativa la plática que tuvimos el día de hoy. Seguramente será de sumo interés para los productores y obviamente para los operadores. Una sugerencia nada más. La gente ya se está haciendo muy floja para leer. Hay que hacer un manual hablado, ¿no? Interactivo. Sí, que en cuanto prendas el tractor te empiece a decir todo lo que tienes que hacer, ¿no? Pues esto te va a ayudar bastante, créeme. Sí, así es. Muchísimas gracias, ingeniero. Platicamos esta tarde con el ingeniero Ricardo Obregón. Él es de New Holland. Muy interesante la plática. Se las recomiendo que la compartan con otros productores para que puedan tener un mayor conocimiento del manejo adecuado de su maquinaria agrícola. Ingeniero, gracias. No, gracias a ti, ingeniero. Y enhorabuena por los logros de ustedes del Campo Radio, de Global Medio, y sigan así, ingeniero, porque créanme que el aporte que hacen ustedes a la agricultura, no solo de Sinaloa, ¿no? También del país y de otros lados, que ya sabemos, es muy interesante. Y pues felicidades y muchas gracias, ¿no? Muchas gracias a usted que nos estuvo viendo esta tarde en el programa. Lo invito para que esté pendiente el próximo lunes. Todavía no definimos quién nos va a acompañar. El miércoles va a estar Samuel López Angulo de Cesavecín. Y el viernes estará el ingeniero Catarino Mesa. Vamos a hablar del cultivo guar, que es un nuevo cultivo que está entrando a Sinaloa con muy buena expectativa de mercado. Gracias y hasta la próxima.
Inicia el nuevo ciclo agrícola. Prepárese para recibir la mejor recomendación de fertilización. Analice su suelo. En Agrotec Laboratorio contamos con el mejor equipo para analizar su suelo, follaje, agua y fertilizantes. Además, le brindamos asesoría técnica para que usted haga una inversión segura. Estamos en Juan José Ríos frente al IMSS. Llame al 6681-729199. Nosotros lo visitamos en su campo. Tenemos el mejor precio. Agrotec Laboratorio. Crucier Max Beans es el tratamiento de semilla de frijol que protege su cultivo durante un periodo de 25 a 30 días contra enfermedades y plagas de suelo. Crucier Max Beans también ofrece un amplio control en contra de insectos chupadores. Ayuda a que su cultivo de frijol exprese su máximo potencial de rendimiento. Crucier Max Beans, adquiéralo con su distribuidor autorizado Syngenta. Yo siembro con semilla de frijol certificada Reina, la de mejor color y la más aguantadora para almacenar. Me da más alto rendimiento, más seguridad y mayor calidad para comercializar. Y para reforzar, Toro, mayor asimilación de nutrientes y protección contra las plagas. No arriesgues tu inversión. Siembra semilla de calidad. Grupo 5, 6688-1187-26. Aprovecha precio de preventa. Somos CNK Semillas y llegamos para impulsar la evolución de las semillas y los agricultores, respetando el medio ambiente y las comunidades. Con innovación y tecnología para obtener una mayor rentabilidad con los mejores híbridos de maíz. NK Semillas. Innovar para ser mejores.